Hola a todos. Ay, espérate, a ver. Ay, que me veía como con mucho aire arriba. Buena entrada, Erika, buena entrada. Hola a todos y bienvenidos un día más a Charlando sobre Viajes al Extent. Cómo no, aquí te tenemos. Y la pregunta que he lanzado por el chat antes de empezar, ¿tenéis ganas de descubrir todos los consejos que os vamos a dar hoy para ahorrar en vuestros viajes? Es que yo estoy deseando, que además he preparado un boli y una libreta para apuntarlo todo, todo, todo. O sea, todas, es que espero que estéis todos igual en casa. A lo mejor hoy estoy un poco así con el boli, que me gusta a mí mucho como gesticular con los bolis, pero bueno. Y buenos días para ti también, Alexent. Pues nada, bienvenidos todos a un nuevo Charlando sobre Viajes, Juernes. ¿Qué significa eso? Que se viene el fin de semana. Y bueno, como una especie de puente, ¿no? Que hay también ahí. ¿Qué tenéis pensado hacer en este puente, en este fin de semana de Halloween? ¿Algo en especial? ¿O vais a quedar en casa con la mantita viendo como 1000 películas de miedo? ¿Vais a salir por ahí? ¿Vais a ir a descubrir, no sé, un pueblo fantasma? Contadme qué vais a hacer. Y nada, que eso, que vengo hoy con muchas ganas de aprender de cómo puedo ahorrar en mis viajes. ¿Quién no quiere ahorrar en los viajes? Porque al final te dejas un dinero y si te puedes ahorrar unos eurillos de un lado y de otro, pues genial, muchísimo mejor. Y hoy traemos a una experta en ello, así es que espero que os encante la entrevista porque va a estar súper bien y sobre todo eso, apuntadlo todo y preguntad todas vuestras dudas porque seguramente todos vosotros tenéis alguna duda o alguna pregunta de cómo ahorrar, de cómo, no sé, ahorrar en transporte, cómo ahorrar en vuelos, cómo ahorrar en alojamiento, en comidas, todo. Entonces, espero que hoy estéis más activos que nunca por el chat. También, antes de empezar, el martes estuvimos con Nico Abad y con Raquel Cernicharo. Tenéis la entrevista todavía disponible tanto en Twitch como también en YouTube. Y también estamos creando mucho contenido en TikTok. Dentro de nada veréis pues contenido relacionado con Nico Abad y Raquel también. Y lo podréis ver en TikTok. Estamos en TikTok, también en Instagram, bueno, todas nuestras redes sociales. Aquí abajo tenéis Twitter y Instagram también. Pero bueno, que estamos en TikTok por si nos queréis seguir también por ahí. Que estamos subiendo mucho contenido bastante chulo. Entonces, id para allá porque seguramente os va a encantar. Y nada, y también seguirnos en Twitch, no solamente en TikTok, en Twitch nos tenéis que seguir también. ¿Por qué? Porque si no, si estáis viendo este directo y queréis preguntar cualquier cosa, tenéis cualquier duda y la queréis decir o la queréis preguntar a nuestra invitada, no vais a poder hacerlo si no nos seguís, porque el chat se activa solo si nos seguís en Twitch. Entonces, qué buena forma, ¿no? De seguirnos, crear comunidad, simplemente porque tenemos dudas y queremos preguntar por el chat. A mí me parece maravilloso. Entonces, os animo a que nos sigáis en Twitch para participar en el chat. También, ¿por qué nos tenéis que seguir en Twitch? Pues porque os llega siempre una bonita, iba a decir maravillosa, sí, pero no me salía, una maravillosa notificación con lo que está pasando en directo aquí en nuestro canal, aquí en Charlando sobre Viajes. Lo que está pasando en directo siempre te va a llegar una notificación para que sepas cuándo te tienes que conectar. Entonces, síguenos para estar atento a absolutamente todo. No sé si os habréis fijado, pero mirad mis pendientes, qué bonitos. Tenía que decirlo, estoy de estreno, me gustan un montón. Es que se ven así como muchísimo. Y tenía que decirlo, pero bueno, que empezamos ya, que vamos a aprender a cómo ahorrar en nuestros viajes y yo deseando de que todos juntos aprendamos un montón de cosas y como os he dicho al principio, papel y boli para apuntarlo todo porque va a ser más que necesario porque hoy promete mucho la entrevista. ¿Y a quién traemos? Traemos a Elena Bobadilla, que es totalmente experta en esto de ahorrar en los viajes. Es experta en viajes porque lleva viajando muchísimo tiempo y además lo hace en solitario. Además, antes de presentarla, antes de lanzarla aquí al directo, os diré que la semana que viene va a haber algo bastante distinto aquí en Charlando sobre Viajes. Vamos a hacer una mesa redonda para aquellos que os interese, que sé que es a todos. Vamos a hacer una mesa redonda sobre viajes en solitario. Vamos a contar también con la participación de Elena, porque también es experta en ello. Pero hoy no vamos a preguntarle sobre viajes en solitario, porque eso lo haremos con muchos más viajeros la semana que viene. Hoy, ahorrar en viajes, viajes baratos, de todo. Entonces, ella es experta, viene a contárnoslo todo y viene también a divertirse un ratito aquí a charlando sobre viajes. Así es que yo ya paro de hablar, paro con esta presentación y la lanzo aquí al directo para que la conozcamos todos y le preguntemos todas las dudas y todos los consejos que queramos saber sobre ahorrar, otra vez lo digo, ahorrar en nuestros viajes. Así es que para todos vosotros, otro charlando sobre viajes más y esta vez viene Elena Bobadilla. Hola. Hola, ¿qué tal, Elena? Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, ahora mismo por Alemania, con un buen clima.
¿Hace buen clima allí? Sí, la verdad que hoy, sorprendentemente, ha salido el sol, así que es un buen día. Es un día para celebrar, ¿no? Ha salido el sol y por lo menos, pero o sea, Alemania tiene como esa fama, yo, a lo mejor es como muy típico preguntarlo, ¿no? Pero tiene esa fama, ¿no? De que es un país como muy nublado, ¿no? Yo, bueno, aquí, por ejemplo, en España, que siempre es sol, normalmente, porque hoy no, pero ¿es cierto que se agradece que salga el solecito o es más típico de lo que parece? En España estáis privilegiados con el tema del clima. Yo viví muchos años en España y no valoraba en realidad tanto el sol como cuando vine a Alemania, que ahora es como, digamos, mi base por unos meses. Y sí, o sea, cuando sale el sol, y en verdad tú lo ves aquí en la cultura, los alemanes salen como lagartijas a ponerse debajo del sol. Porque para ellos es como que, ok, vitamina D, por fin. Y, por fin un poquito. Sí, es alucinante cuánto valoran el sol. O sea, es interesante cómo en diferentes culturas, para algunos, por ejemplo, en Latinoamérica, yo soy peruana, y en Latinoamérica para nosotros el sol es como que no, porque no queremos quemarnos, porque no, ¿entiendes? Y en, en esta parte del mundo se valora tanto. Desde luego, ¿eh? Además es que es eso, que lo valoran un montón porque no es tan típico, o sea que tú ahora mismo estás viviendo en Alemania, has dicho que es como base porque tú realmente o sea, vives viajando. Vivo viajando, en realidad hace más o menos como medio año que ya me establecí aquí por motivos personales, por la relación que tengo, pero siempre estoy moviéndome, la verdad, por un motivo u otro, al final siempre estoy en constante movimiento, entonces finalmente no siento en sí que tenga como que un hogar como tal en ningún lugar. Estoy en ese trabajo de construir un hogar aquí. O sea que viviste en España y ahora viajas en Alemania, y el motivo por el que estás allí, es decir, ¿por qué Alemania? ¿Por amor? Es porque, por amor, sí, bueno, en realidad ya tenía como una relación larga viviendo en Perú, y mi novio, bueno, decidió venir aquí a estudiar ingeniería. Alemania es como el país de los ingenieros, entonces le fue bien y me lo propuso, pero la verdad que yo venía con cero expectativas, porque yo sé que la gente en España, y yo viviendo en España también, tenía un concepto como que tú piensas en algo turístico, no piensas en Alemania. Cuando dices, me voy a ir a Alemania, como que la figura es a reventar. Los alemanes, claro, los alemanes quieren venir a España, ¿no? Por lo general, o sea, la figura funciona así. Pero luego llegué, entonces yo vine con expectativas muy bajas, y luego me encontré con un país muy bonito, o sea, pueblos de encanto, lagos preciosos, una vegetación alucinante, increíble cómo cuidan aquí el tema de áreas verdes. Sí, y ponen vacaciones en Navidad en Alemania, sí. Vienen también el tema de los mercados navideños, que todavía no he podido ir a ninguno por temas de COVID, así que este año va a ser mi primer año en un mercado navideño alemán. Por lo que, o sea, que reabren después del COVID este año todos los mercadillos por allí, por Alemania. O sea, buenas Navidades, ¿te vas a pegar allí? Por fin, sí, porque de verdad que el año pasado en teoría iba, y al final como que montaron todo, estuvo 2 días y cerraron nuevamente, o sea, me quedé con las ganas. Así que sí, la verdad que al final, o sea, viene con cero expectativas, pero Alemania es un destino muy interesante para conocer. Si te gusta la vegetación, el aire, la naturaleza, es un buen destino, la verdad. Además también publicabas hace poquito en tus redes sociales, o no sé si hace poquito, pero lo publicaste un vídeo en el que, bueno, siempre como que tenemos el concepto de que, además tú has dicho que Alemania es el país de los ingenieros, mucha tecnología, ¿no? Pero luego en tu vídeo se ve como el contraste con toda la naturaleza que te puedes encontrar allí, entonces todas las personas amantes de la naturaleza, es un buen destino, como dices. Exacto, es que yo sinceramente tenía otro concepto de Alemania totalmente, ¿sabes? Porque tú lo reconoces como por los autos, lo relacionas con claro, eso. Y cuando vine y, claro, o sea, vas por la carretera y ves vacas y granjeros y casitas súper bonitas, así, parece un cuento, sinceramente, me quedé, o sea, no tenía este concepto de Alemania. Entonces, es increíble y es algo que admiro mucho, de cómo una, en realidad creo que es lo que en verdad representa una sociedad avanzada, que crezca en un desarrollo económico sin sacrificar, ¿sabes? La naturaleza y las áreas verdes y los recursos naturales. Que hay un balance. Que hay un balance, exacto. O sea, eso me sorprendió mucho, la verdad. Qué bien. Hoy hemos venido aquí a hablar de cómo podemos ahorrar en nuestros viajes, cómo podemos hacerlo un pelín más barato. Pero antes de nada, antes de empezar con el tema, ¿no? Que además yo voy a estar hoy con el boli, porque como he dicho, vengo con mi libreta y todo para apuntar todos los consejos, pero
Yo quiero saber antes de nada, ¿de dónde te viene esa pasión por viajar? La verdad que yo, o sea, yo nací en Perú, a los 9 años emigro con mi familia a España, y en el momento que yo emigro a España, yo viví en Barcelona, yo, en el momento que yo recuerdo que yo llegué con 9 años, y yo vi Barcelona, y es otro mundo, o sea, si lo comparas como que en el lugar donde yo nací, y fue como que, o sea, no pude dimensionar, o sea, dimensioné en ese momento la cantidad de lugares que más podrían existir diferentes a donde yo había nacido, ¿me entiendes? Como que, ok, o sea, lo que yo nací y conocí por los primeros años no es lo único que existe en el mundo. Y en ese momento yo siempre quise viajar, evidentemente no lo podía hacer por mi edad, dinero, etc. Luego me tocó volver a Perú y allí siempre tenía, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Siempre tenía esa necesidad, ese deseo de viajar, pero no lo podía hacer. Porque en Latinoamérica viajar es muy caro. O sea, comparado a en Europa, o sea, estáis privilegiados. Bueno, las personas que estamos aquí somos muy privilegiados porque hay muchas opciones low cost. En Latinoamérica la figura es muy diferente. O sea, la mayoría de personas no han viajado fuera porque es muy caro. O sea, involucra otro tipo de gasto. Entonces, siempre tenía esta necesidad, pero no los recursos, digamos, no me daban hasta que encontré. Bueno, creé un trabajo en línea porque yo trabajo como redactora, entonces me permitió generar ingresos mientras tanto y cuando ya tenía como que un ahorro de 1 año y medio o así, dije, ok, me voy a lanzar de una vez y mi primera parada fue España y ya luego empecé como que a recorrer Tailandia, Turquía y otros países. Ostras, qué bien, o sea, al final eso sales de tu país, te das cuenta, ¿no? Que al final cuando salimos de nuestro país al extranjero te das cuenta de los mundos tan distintos, ¿no? Que hay en otros sitios y de ahí ya, pues ahora para adelante y a disfrutar de los viajes y de la vida, desde Creo que no es luego. para, y creo que no es para todos porque yo siento, o sea, tengo muchos amigos también como inmigrantes que han llegado a un punto en que extrañaban tanto, tanto, tanto su país y vacaciones que tenían siempre se iban a su país y yo no me sentía así porque yo sinceramente, no es que no extrañe a mi país, extrañe a mi familia, evidentemente, pero no sentía como esa nostalgia. Es decir, mi deseo por conocer otros lugares era más que mi nostalgia por volver a mi país, como que algo que ya conocía. Entonces, sí, siempre he tenido como esas ganas de viajar y a raíz de que he viajado, mucha gente que conozco en Latinoamérica me preguntaba cómo lo haces, porque claro, ellos también lo quieren hacer y ven tantas barreras, por lo que te menciono, que viajar dentro de Latinoamérica la verdad que es bastante caro. Y dije, ¿por qué no empiezo a compartir contenido sobre las opciones que tienen? Porque en verdad es posible viajar a bajo costo. Pues mira, muy bien, al final ayudas a otras personas allí en los países latinoamericanos, que como dices es un poco más complicado esto de viajar y oye, pues genial, por aquí tenemos preguntitas, pero por ejemplo te preguntan que cuáles son tus perfiles y creo que tanto en Instagram como en Twitter y no sé si en TikTok te Sí, estoy llamas igual. Bobadilla C, son todos Sí, igual, iguales, te igual. dicen por aquí que molan mucho sus TikTok, que a lo largo de la entrevista vamos a ver algunos de sus vídeos porque son maravillosos, pero antes de nada por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿es posible hacer un viaje low cost por los parques naturales y lagos de Alemania? Que antes hablábamos de Alemania, que es donde vive Elena. ¿Es posible esto? A ver, Alemania es un país, no podría decir extremadamente caro. Es dependiendo de desde dónde vengas, ¿vale? Si vienes de Barcelona no te va a parecer extremadamente caro, probablemente si vienes del sur de España sí. Pero yo creo que es un viaje que te puede salir low cost si vienes en grupo. ¿Por qué? Porque en grupo tenéis la oportunidad de poder alquilar, por ejemplo, un coche y compartir el gasto, ya que viajar en tren y comprar como ticket, sobre todo de un día antes o 2 días antes, suele ser bastante caro. Puede que allí se te vaya solamente 40 euros, que es una locura cuando piensas que hay vuelos de 10 euros, ¿entiendes? Entonces, sí que puedes hacer un viaje low cost por los parques naturales y lagos de Alemania, siempre y cuando vengas en grupo y dividáis gastos, sobre todo en transporte. Sé que una buena forma de ir a Alemania, recorrer parques naturales, lagos, es hacer un viaje en grupo porque siempre va a salir mucho más económico. Pues muy Y mucho bien. más, y sobre todo porque, claro, en coche las distancias se acortan, ¿verdad? O sea, lo haces en menos tiempo, entonces puedes ver más. Y si dividís entre 5, por ejemplo, yo creo que sale bastante a cuenta, la verdad.
Qué bien. Vamos a hablar ahora un poquito de, bueno, voy a poner uno de tus vídeos porque creo que es el último reel que has publicado en Instagram, que me parece maravilloso. Y luego te voy a lanzar la pregunta, pero el reel va sobre cómo podemos saber cómo de caro es un país. Y me parece una forma maravillosa, lo voy a compartir y lo comentamos, ¿vale? Lo tengo por aquí, porque es una maravilla saber de esta forma, vamos. Es muy curioso, Vale, ¿verdad? creo Yo también que cuando lo vi fue como que, wow. desde luego, yo digo, tengo que compartirlo, sí o sí. Vale, creo que ya está. ¿Lo estáis viendo? Creo que se ve. Sí, sí que se ve. Vale, pues le doy. Una Big Mac, sí, el precio de la famosa hamburguesa de McDonald's. Hay un índice económico llamado Big Mac que analiza el precio de estas hamburguesas en dólares alrededor del mundo para estimar el coste de vida del país y la devaluación de su moneda local frente al dólar americano. En otras palabras, analiza el poder adquisitivo de cada país. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Suiza, donde venden el Big Mac más caro del mundo. Esto me costó casi 7 euros. O sea que con 10 euros no me podría comprar ni siquiera dos Big Mac. Mientras que en países como Tailandia podría comprarme casi tres y en Vietnam podría comprarme incluso casi cuatro Big Macs. ¿Y en tu país cuánto cuesta un Big Mac? ¿Cómo saber? O sea que una buena forma de saber cómo de caro es un país es sabiendo el precio de un Big Mac. Sí, es alucinante. Es un índice que toma como referencia este producto porque es el único producto de McDonald's, pues, es decir, McDonald's está alrededor del mundo y este es el único producto de McDonald's que tiene exactamente los mismos ingredientes y tamaño. Entonces, en base a eso, pues sacan un promedio de cuánto es el coste de vida o el coste de las cosas, de los alimentos en diferentes países y lo relacionan como que con el poder adquisitivo de las personas. O sea, Maravilloso. así que es una muy buena forma. Sí, totalmente. Desde luego, por aquí te dicen que es súper curioso el tema del Big Mac. La verdad es que desde luego lo es. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo de posible es hacer un buen viaje sin vaciar la cartera del todo? ¿Sabes? Es decir, ahorrándonos pues un dinerillo en algunas cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que la gente debe tener, para mí lo principal cuando yo, porque a mí me gusta viajar barato, sinceramente, y lo primero y más importante es saber elegir el destino. Por ejemplo, difícilmente si quieres irte a Suiza, yo sé porque estuve en Suiza, es casi imposible hacer en Suiza un viaje barato. O sea, ya lo barato en Suiza ya te parece muy caro, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tienes que saber elegir el destino y yo considero que, por ejemplo, en Europa hay muchos países que no necesariamente son París, Barcelona, Madrid, ¿no? Ciudades que ya son muy populares en términos de turismo, digamos, que reciben muchos turistas y que por lo tanto son más caras. Pero hay otras opciones, como por ejemplo ciudades de Chequia, Praga es muy barato, Budapest, en Hungría, Croacia también he escuchado que es un país muy barato. Y hace poco yo estuve en Albania, por ejemplo, que tiene playas espectaculares y la verdad que me sorprendió mucho el coste allí de las cosas. O sea, a lo mejor yo creo que cuando inicias un viaje a este tipo de países, por lo menos yo en mi experiencia personal, cuando he buscado viajes a este tipo de destinos como Albania, Budapest, ¿no? Son muy baratos, como tú dices, pero quizá lo que más encarece es el vuelo. No sé si es, yo por lo menos es lo que suelo ver. Es depende, depende. Por ejemplo, yo a Albania, desde Alemania, me fui por 20 euros, creo. O sea, porque Wow. tengo un aeropuerto cerca que salen vuelos de Ryanair y encontré ese vuelo y en realidad, mira, yo me fui a Albania porque simplemente por un tema de trámite tenía que salir de Unión Europea, volver a entrar. Y dije, me voy al país que esté fuera de la Unión Europea más barato al cual me pueda ir. Y me salió Albania. Y llegando a Albania me encontré con una maravilla. Dije, yo no tenía ni idea que tenía playas tan espectaculares como las que vi. Entonces, depende mucho el tema de búsqueda de vuelos, si lo hablamos. Es un tema de flexibilidad. O sea, Desde te luego. sale caro si tú solo puedes viajar el fin de semana. Eso es. Esa es la gran diferencia.
Desde luego que lo es. Además, yo he traído aquí porque vamos a hablar de vuelos, alojamiento y de todo, pero yo tengo como, o sea, en un viaje, para mí es como cuando se quiere producir una película, una serie. Yo lo veo, lo esquematizo así. Ahora comparto un esquema que he hecho, pero para mí siempre hay un previaje, un viaje y un posviaje, como hay en una película, preproducción, rodaje, postproducción, ¿no? Y entonces hay una serie de factores que para mí son bastante importantes, que es lo que voy a compartir aquí, y me dices si para ti también son igual de importantes o si cambiarías alguno, y los vamos comentando y todo lo que vaya surgiendo, porque para mí, pues, lo que para mí sería lo más importante, ¿vale? Lo voy a compartir, creo que se está viendo, sí, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, no hagáis caso a cómo lo he decorado, ¿no? Voy a quitar de aquí esto. Pero bueno, lo importante, está el previaje, viaje y posviaje. En el previaje para mí importantes son cuatro factores. Los vuelos, o sea, está como en escala, ¿no? Para mí lo más importante, lo que primero cojo son los vuelos, porque pienso que es lo más importante. Luego sería el alojamiento, después cómo voy a hacer mi itinerario, es decir, qué voy a visitar y en qué momento, y el transporte dentro del país, es decir, si tengo que ir de un punto a otro que está fijado en mi itinerario, a lo mejor tengo que coger un autobús o tengo que coger un taxi, cómo lo hago, cómo puedo ahorrar a la hora de coger esos transportes, ¿no? Luego sería el viaje, que para mí hay tres factores que son la comida, es decir, cómo podemos encontrar sitios, bueno, que en los que no renunciar a lo que es la cultura del país, es decir, la gastronomía del país, pero ahorrando un poco. El tema idioma y normas, que también lo vamos a tocar, y las visitas, es decir, pues tema de compra de entradas, lo hacemos antes, cuando llegue la fecha, y el posviaje de cómo queremos recordar nuestro viaje, con una entrada en un blog, fotos. No sé si tú lo ves igual o cambiarías algo. Yo no hago tanto previaje, yo solo hago o sea, el alojamiento, por ejemplo, solo lo organizo como que el primer lugar que voy a llegar. El resto yo lo hago durante el viaje. ¿Por qué? Porque yo me hospedo en hostels y encontré una dinámica muy interesante que es cuando llegaba a un hostel, siempre me encontraba con un viajero que ya había terminado su recorrido. Entonces, este viajero me decía, he estado en ABCD, te recomiendo ABCD. O no te recomiendo este lugar. Entonces, al final, cogí como esa costumbre y esa dinámica me funcionó bastante bien. Me ha funcionado bastante bien, la verdad. O sea que Después, tú lo que... sí, Sí, dime. dime. No, Dime te tú. escucho tranquila. No, sí, simplemente era que en el previaje, o sea, tú tendrías en cuenta simplemente el vuelo y el alojamiento y una vez allí todo lo demás, es decir, itinerario y demás, porque coges consejos de las personas que ya han estado en el destino y que están a lo mejor compartiendo hostel contigo, ¿no? Sí, porque hay muchas veces llegas a un país, por ejemplo, a mí me pasó en Turquía, en donde hay muchos lugares que en verdad como que opacan a otros. Por ejemplo, en Turquía, lo de Capadocia y los globos opacan otros tantos lugares interesantes que tiene el país. Entonces, si ya lo haces como que muy preplaneado antes, siento que corres el riesgo de perderte como que algún lugar más genuino o auténtico del país, porque ya vas a ir como que a los lugares que a lo mejor TripAdvisor te puso, ¿no? En un ranking. Entonces, a mí me pasó en Turquía, por ejemplo, que llegué y un chico me recomendó un camping en una ciudad a la que yo no tenía ni idea, no pensaba ir, y al final fue como que una de las mejores experiencias porque hice un trekking, que es el Camino de Licia, muy popular en Kavak, en Turquía, y como que me puse a pensar y dije, o sea, si hubiese planeado mucho mi viaje, digamos como que muy estructurado, no me podría haber dado el gusto de venir a aventurarme por aquí porque ya tendría buqueado todo el alojamiento, por ejemplo, de ese viaje, ¿entiendes? Claro. O sea, al final es eso. También lo hablábamos el otro día estuvo por aquí Rocío de la Fábrica París. Ella es especialista en París y en Francia y decía lo mismo. Es decir, cuando tú planeas tu itinerario, muchas veces es mejor dejarte llevar por lo que está sucediendo en la ciudad y ya, como tú dices, ir mirando, ¿no? A lo mejor otros puntos de interés que me pueden interesar más, que a lo mejor, pues si lo llevo tan planeado, saltaría, ¿no? Por alto, pasaría por alto. Y luego es eso, también tener muy en cuenta los tiempos, porque a veces queremos hacer muchas cosas en muy poquito tiempo. Y entonces, o sea, entonces mejor priorizar, ¿no? Y perderte por las calles, yo creo, ¿no?
Sí, y creo que esta forma, la que te digo, por ejemplo, de interactuar con viajeros que hayan hecho el viaje, no solo es que te recomienden a dónde ir, sino que también te dicen qué es lo que no vale la pena o cuánto tiempo le dedicarías a un lugar. Por ejemplo, yo iba a ir a Pamukkale y yo estaba planeando estar en Pamukkale 3 días. Y a mí un viajero me dijo, medio día, o sea, y un día máximo. No hay nada que ver en la ciudad. Lo hice tal cual, lo dejé como para el último. Y dije, wow, en verdad, no hay nada más en la ciudad. O sea, solo está el castillo y está. O sea, hubiese pagado 2 noches de alojamiento allí sin hacer nada, porque no hay nada. Claro. Entonces, hay que tener como una idea de lo que queremos ver, pero tampoco como que cerrarnos en eso. Cuando vamos a hablar un poquito del tema de los vuelos, que yo creo que es lo que más suele interesar, ¿no? A la hora de hacer un viaje. Y a mí me gustaría saber, porque claro, cuando buscamos viajes, pues lo hacemos muy, muy a lo loco, ¿no? Buscando, pues, sobre todo eso, buscando fines de semana, porque a lo mejor es cuando más podemos, tal. Y a mí me gustaría saber, para ti, cuáles son los errores que solemos cometer a la hora de buscar un vuelo. Yo creo que los errores, lo mencionaba también, hace poco hice una serie de cómo viajar a Tailandia y uno de los comentarios que más me llegaban era que sí, pero yo decía mucho, Tailandia es un destino barato, etcétera, y mucha gente me recalcaba mucho que claro, que el pasaje, sobre todo la gente que está en Latinoamérica, hasta Tailandia, eran 7.000 dólares, $8.000, y yo decía, imposible, o sea, no puede ser tanto. Y me di cuenta que el error de la gente es que por lo general colocan como que su origen exacto al destino que quieren llegar. Por ejemplo, la gente buscaba ponte en Perú, Lima, Perú, a Bangkok. Entonces, por ese motivo, cuando tú buscas de esta forma en los buscadores de vuelos que utilices, yo utilizo personalmente Skyscanner, te van a salir, claro, vuelos como paquetes de vuelos. Entonces, te va a salir un tramo con una aerolínea, otro tramo, o sea, ya como un viaje hecho y por lo tanto te va a hacer un viaje más costoso. Entonces, y yo creo que una opción para esto es siempre averiguar si quieres hacer sobre todo un vuelo largo, es hacer elegir un destino de conexión, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo en Lima y quiero irme a Bangkok, ok, primero averiguo, por ejemplo, en la búsqueda de vuelos, ¿dónde hace escala este itinerario que en la primera búsqueda me plantean? Si hace escala, por ejemplo, en Europa, en Madrid, que compro el vuelo por separado, Lima, Madrid, que probablemente te salga unos 900 euros, y luego Madrid, Bangkok, que probablemente te salga unos 500 euros. Entonces, pasaste de 7.000, 6.000, 5.000 a $1.500, cosa que es bastante útil, ¿me entiendes? O sea, al final, sí, es eso. O sea, muchas veces cuando consultamos los sitios, ¿no? Que nos ofrecen como un viaje ya con todos los vuelos, es mucho más caro y quizás es mejor mirarlo de manera individual. Es cierto que, por ejemplo, para mí me resulta un poco difícil, no sé para el chat, pero para mí es un poco difícil el hecho de decir, jo, es que voy a comprar con esta aerolínea y luego el billete de vuelta a ver si no va a haber o tal. Entonces, no sé cómo quitarme ese miedo de decir, no, no, a ver, que no pasa nada, compra cada uno con donde quieras y que te va a salir mucho más barato. Sí, hay que tomar como un pequeño riesgo, la verdad, porque es que si no es eso, hay que tomar un poquito de riesgo, si no tienes que estar dispuesto a pagar ello. Yo creo que no hay en sí, bueno, eso podría ser que es como un error para la búsqueda de vuelos baratos, pero más que un error, sinceramente, Erika, yo creo que si la gente no encuentra vuelos baratos es porque o no tiene la disponibilidad para poder viajar un lunes, un martes o un miércoles y solamente pueden hacerlo de viernes a domingo, o no está dispuesta a tomar un vuelo súper temprano, por ejemplo, 6 de la mañana. Entonces, claro, si quieren volar a las 5 de la tarde, suelen ser las tarifas mucho más altas. Entonces, más que errores, yo creo que es eso, o sea, falta las personas que no tienen disponibilidad, flexibilidad, digamos, como por trabajo, etcétera, N motivo, se ven mucho más condicionadas a comprar vuelos caros. Ese es el problema. Desde luego, aquí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Spanish Traveler pregunta que si utilizas VPN para buscar vuelos y cuál es tu experiencia. La verdad que no he utilizado, tengo amigos que han utilizado esto y sí me han verificado que en verdad sí que cambia bastante el precio y yo también me he dado cuenta porque un mismo vuelo que
yo quería comprar desde España esto dentro de Tailandia. Me salía como el triple o cuatro veces más que comprarlo directo, o sea, ya estando en Tailandia. Entonces, yo creo que la VPN sí que es una buena inversión y que es, y sí que funciona y modifica los precios. Y si buscas bien y con paciencia, puedes encontrar hasta el mismo vuelo por 20-30% menos. O sea, que es una gran opción. Para los que no sepamos lo que es el VPN, yo me incluyo en el grupo, ¿qué es? Vale. El VPN es como tú contratas un servicio que te, digamos, te permite cambiar tu ubicación a cualquier otra parte del mundo. Entonces vas probando. Por ejemplo, Google ya no sabe que estás buscando y la página donde estés buscando, el buscador de vuelos, ya no sabe que tú, Erika, estás en España porque eres española, entonces ganas en euros, entonces te voy a cobrar más. No. Te mudas, digamos, como virtualmente, a Vietnam. Entonces dice, ah, ok, esta persona está buscando en Vietnam, por lo tanto, tiene un salario acorde a Vietnam, por lo tanto, vamos a darle, o sea, tienen otras tarifas. Oye, qué guay Básicamente saber. es eso. Sí. Hay muchas cosas también, bueno, muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? A la hora de buscar vuelos y tal, y sobre todo la flexibilidad es muy, muy importante. Y sí que es cierto que si viajas entre diario te va a salir mucho más barato que si buscas un fin de semana, pero claro, hay mucha gente que Que no eso no se puede. lo puede permitir. ¿Cómo podemos intentar ahorrar si simplemente nos podemos ir un fin de semana? Mi consejo sería, es que tienes que balancear. Por ejemplo, si ya no puedes ahorrar en el vuelo porque no tienes otra opción, evidentemente no te vas a ir caminando de España a Alemania, por ejemplo, tienes que tomar el vuelo, intentar de ahorrar por otro lado, a lo mejor en comidas, a lo mejor si encuentras un hotel con desayuno incluido o buffet de desayuno, que esto yo lo hago mucho, aprovechar súper bien el buffet de desayuno para poder ahorrar por allí. O si en otro caso no tienes problema para compartir habitación y hospedarte en un hostel, puedes optar por el hostel, ¿no? Si el vuelo te cuesta 100 euros, pero la habitación pagas 20 euros diario por noche, creo que allí puedes como que balancear. Y viajar de forma más seguida, porque ¿qué es lo que pasa? Las personas a veces se endeudan en los viajes. Entonces tiran la casa por la ventana y al final terminan, claro, haciendo un viaje al año, porque ya se gastaron, porque se quedaron en un hotel muy caro, a lo mejor en un hotel que tenía gimnasio, piscina, XX, no utilizaron nada de eso porque estuvieron fuera todo el día, pero se querían quedar en ese hotel. Entonces tiran la casa por la ventana y luego ya se quedan sin más ahorros para poder seguir viajando. Y hay algo que yo quisiera recalcar. A mí mucha gente me dice, o sea, pero ¿cómo lo haces? Yo no soy de lejos, no soy rica, no soy, o sea, para nada, pero sí que me hospedo en hostels, sí que no tengo problema, a lo mejor si sí tengo que hacer una escala de 7 horas y ahorrarme 40 euros, la hago. A lo mejor si me conviene, no sé, quedarme un día en una ciudad, porque al final me sale incluso más barato. Esto es muy curioso, si hablamos de vuelo, te lo voy a comentar. A veces sale más barato, por ejemplo, no sé si habéis escuchado de air hopping. Sí. Esta propuesta es muy, o sea, yo la he hecho por mi lado, todavía no he utilizado esta aplicación, pero ellos lo hacen. Yo me di cuenta que a veces que sale muy a veces más barato hacer un vuelo largo y aprovechar a lo mejor esa escala para salir a conocer otra ciudad que a lo mejor comprar un vuelo directo. Cosa que la gente se sorprende porque, por ejemplo, mira, yo hace poco, este año fue, tomé un vuelo, tenía que venir de Budapest a Alemania, ¿vale? A Múnich. Y los vuelos directos, evidentemente, eran muy caros. Y los vuelos, había un vuelo que tenía una escala en Pisa, Italia, que era como que por 7 horas, y que me salía como que por 30 euros. Yo dije, mira, voy a tomar este vuelo que está a 30 euros, y de paso conozco Pisa. Y como yo viajo con mochila, aproveché. Tomé el vuelo, llegué a Pisa, salí al centro, me hice mi foto con la torre. Comí un helado, pasé por allí y luego regresé. Perdón, estoy con una tos que no se me va hace 3 semanas. Tranquilo. Y
y ya luego tomé mi vuelo de Budapest a Alemania. Entonces, creo que tener esa flexibilidad y ver como el lado positivo de la escala, porque hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que ven como que una escala, y cuando me ha tocado organizar un viaje con ellos, ven como que una escala de 7 horas, 10 horas, dicen, no, no hay forma, es mucho, hay mucho tiempo de espera, pero no ven la posibilidad de que a lo mejor también se pueden dar un pequeño tour por la ciudad, ahorraron más y Cierto. encima conocieron más. Eso es verdad. Sí. Además, yo también, y bueno, seguramente mucha gente en el chat y yo también me incluyo, es cierto que preferimos los vuelos directos, pero es que ahora está dando una visión muy buena de las escalas. Es decir, si son escalas de mucho tiempo, es que te da tiempo a visitar a lo mejor un poquito la ciudad. O sea que no está nada mal. Totalmente, totalmente. Y conoces más, das un paseo, de paso que también como que te distraes. Y al final yo creo que es eso, o sea, ver como que las ventajas dentro como de la oportunidad que puedas encontrar en vuelos, porque también yo tenía, por ejemplo, en este caso que te cuento, yo tenía la opción de quedarme en el aeropuerto sentada, esperar las 6 horas allí, no hacer nada y decir, bueno, la próxima vez pago los 150 euros que me estaban pidiendo en el vuelo directo, porque así es la diferencia, o sea, es increíble. Dije, no, mira, me voy a ver Pisa, nunca estoy en Pisa, a ver, calculé bien los tiempos y está. Pues sí, desde luego. También has comentado antes que te alojas bastante en hostels y a veces tendemos a tenerle un poco de miedo a los hostels porque dices, es que compartir una habitación con más gente no me mola, pero tiene bastantes ventajas también hospedarse allí por tema precios y también por tema experiencias como la que nos vas a contar de un hostel que fue en Tailandia con fiestas en barco incluidas. Sí, mira, yo te cuento mi historia con los hostels porque yo entiendo mucho a la gente. Yo vengo de Latinoamérica y mi concepto de la seguridad es muy diferente al que podéis tener vosotros, ¿vale? O sea, yo estoy un poquito más alerta de todo. Y una amiga mía española, que es como una amiga de la infancia, me visitó en 2018 a Perú y recorrimos el Perú juntas, planeamos un viaje juntas y ella fue la que me introdujo al mundo de los hostels porque ella viajaba mucho por Europa y ya había estado en algunos. Para mí al principio fue como que no, o sea, no, no voy a compartir habitación con alguien, qué inseguro, aparte, o sea, me imaginé N escenarios en mi cabeza. Luego cuando lo probé, me di cuenta de que fuera de que es barato, es una gran oportunidad para poder conocer a personas de diferentes partes del mundo, porque la gente que se hospeda en hostels, contrario a lo que muchos piensan que solamente se quedan porque es barato, no es verdad. Por lo general, la gente se queda en hostels porque está viajando sola por largos periodos y por lo tanto quieren crear comunidad y están predispuestos a hablar contigo, compartir un momento contigo. Entonces, el nivel como de experiencia se eleva mucho más. O sea, yo conocí a gente de Kosovo, o sea, de países que ni sabía que existían, de Kosovo, de Sri Lanka, de Tailandia, he conocido a gente de Australia, he conocido a gente de Vietnam, conocido, o sea, gente que a lo mejor son diseñadores web de apps y están viajando, otras personas a lo mejor que tienen una ONG y están por allí también viajando, una pareja que estaba haciendo la vuelta al mundo, y, o sea, gente que en verdad como que interactuar con estas personas enriquece mucho tu viaje porque yo creo que ese es el motivo al final por el cual viajamos, o sea, para que esa persona que se fue, esa Erika que se fue ese viaje, no sea la misma que regrese, Eso es. que haya evolucionado. Entonces, contactar con todas esas personas, y yo en mi primer viaje yo lo vi porque yo era una persona muy centrada, como que yo nunca había salido de mi ciudad. Entonces, mi realidad era mi ciudad, mis amigos, mi idea, ¿no? O sea, muy, muy cerrado. Y cuando yo salí a un hostel y me encontré con un chico que estaba recorriendo Latinoamérica en moto. Otro chico que era mochilero hace como 5 años y subsistía de lo que podía. Otro que tenía una ONG en hospitales, decía clown en hospitales para niños con problemas de salud. Y esta pareja que la conocí también en Cusco, en Perú, que eran unos españoles que estaban haciendo la vuelta al mundo. Yo, en ese momento que escuchas esas historias, dije, wow, o sea, hay tantas cosas que la gente está haciendo y yo también quiero. O sea, ¿por qué yo no? Entonces, tener, o sea, esa interacción con este tipo de personas en los hostels es de verdad que muy enriquecedora.
Y además barata. Desde luego que... y bastante barata, desde luego, mucho más que... Pero sí, al final es esa, es como intentar crear comunidad, ¿no? Al final no sentirte... O sea, sentir que estás acompañado, ¿no?, de otros viajeros, y es cierto que es muy buena visión, ¿no?, esa de que los hostels, pues oye, que no es simplemente porque es más barato, sino que es que además hay mucha gente también, pues viajando de mil maneras, y es una forma también de conocer, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta, tenemos varias preguntas, pero voy a empezar pues, hablando de los hostels. Por ejemplo, Spanish Traveler nos deja aquí una recomendación, selina.com, que son hostels cowork, ¿vale? Y pues nada, pues si queréis echarle un vistazo. Y luego también tenemos una pregunta de Arcanzoid que dice, ¿en los hostels hay algún tipo de caja fuerte o algo para las pertenencias de valor? Ah, primero quisiera hacer un comentario de Spanish Traveler. Selina, lo conozco el proyecto, incluso están en Máncora, que es una ciudad del norte del Perú, y también están como en tres ciudades del Perú ahora mismo. No, en cuatro ciudades del Perú. Y es un proyecto muy... Es como que un hostel que en verdad ha sido diseñado para ser hostel. Porque luego hay hostels que son como que hoteles que han puesto en una habitación tres literas y dicen, ok, duerme allí. Pero luego hay hostels de verdad que han sido diseñados para ser hostels, y este proyecto es muy interesante. Si tienen alguna vez alguna oportunidad de hospedarse en un Selina hostel, háganlo. Por aquí queda la recomendación. Sí, sí, sí. Sí. Y por aquí y yo, a esta pregunta. Sí. De las cajas fuertes. Por lo general, esto puede variar según el hostel, pero por lo general todos, bueno, en realidad no, todos tienen una... digamos como que unos casilleros que pueden estar debajo de tu cama o simplemente ser casilleros dentro de la habitación, en donde tú tienes como la opción a colocar tus pertenencias, de colocar un candado, el candado que tú lleves, o a veces también te lo alquilan allí. Ahora, la gente que tiene como que algo que es, no sé, dinero efectivo, no les da confianza dejar el dinero allí, etcétera, muchos hostels, y sobre todo los que están diseñados para ser hostels, tienen como cajitas fuertes, especiales, que están como que al lado de la recepción. Entonces tú pagas un adicional, a lo mejor, no sé, 2 euros por el día, y allí puedes guardar como que algo que tú crees que es como que de mucho valor. O sea, que hay opción de tener bajo llave pues aquellas cosas, ¿no?, que para ti son más de valor. También en cuanto al alojamiento, hace poquito publicaste un tuit sobre voluntariados. Me pedías que quieras hacer una aclaración porque se ha hecho viral ese wow. Tweet, y además de recibir mucho apoyo y tal, has recibido también mucho hate, y querías aprovechar para aclarar el tema de los voluntariados. Sí. Y responder un poco a los haters, ¿no? Sí, bueno, entre haters también creo que hay gente que también tenía un punto y ahora como que lo entiendo mejor. Y es algo muy importante ahora que estamos hablando de viajar barato, y es una reflexión como que yo he hecho, que sí, está muy bien, es muy guay viajar barato, pero también creo que es importante que cuando lo hagamos pensemos como que a qué costo, ¿no? O sea, ¿a qué costo estoy viajando barato? Yo hice un tweet como de voluntariados entre comillas, que eran como que en realidad no eran voluntariados, que luego me lo hicieron entender, son programas de intercambio de trabajo en donde tú estás a lo mejor unos días trabajando allí y a lo mejor, no sé, 10, 16, 20 o 25 horas como máximo, y ellos te dan alimento y alojamiento, por lo general. Uh-huh. Los puedes encontrar en diferentes ciudades, y por lo general este tipo específico de programa suele ser como ayuda en recepción de hostels o en limpieza también de hostels, pero más que todo es eso. El punto es que luego como que leyendo sobre el tema, porque me puse a investigar en sí como que por qué tanta gente estaba tan enojada, tan enfadada, y fue que claro, a veces hay emprendedores o dueños de negocio que a lo mejor pueden aprovechar esta figura para poder llenar todo su staff de voluntarios, y por lo tanto eso es muy contraproducente para el lugar local donde tú vayas a visitar. ¿Por qué? Porque le estás quitando la necesidad a ese dueño de negocio a contratar gente, por lo tanto, no hay puestos de trabajo y, por lo tanto, afectas la economía local. O sea, es increíble, ¿no? Porque yo no lo había visto así hasta el momento en que me puse a leer, o sea, que me he puesto a leer como que textos, a pensar como que por qué está mal. Y uno de los consejos que
doy y que también leí en un post que daba una chica, era que si quieres postular a estos tipos de trabajo, intentes asegurarte, o de intercambio de trabajo, intentes asegurarte de que ese negocio no tenga más del 10 o 15% de voluntarios dentro de su staff. Como para asegurarte de que en realidad es una persona que sí tiene una intuición genuina de integrarte y que hay un ambiente bien y que no solo esté buscando también reducir costos. Y me parece un filtro muy bueno porque creo que cualquier persona que hace este tipo de programa, evidentemente no se va con la idea de solo trabajar, ¿no? O sea, sino que también se va con la idea de compartir un momento y conocer a los dueños e interactuar y que un local te enseñe el lugar y que te dé consejos, etcétera. Entonces, creo que ese es un buen filtro. Pero luego, aparte de ello, tienes ese es un programa, ¿no? Un programa de intercambio de trabajo. Luego hay un programa de impacto social que ya apoyas, o sea, te dan alojamiento por apoyar programas sociales, o sea, de impacto social, ONGs, digamos. Ahora, para postular a estos, por lo general, tienes que pagar como un fee, una tarifa adicional. Esto funciona en la mayoría de ONGs. Y luego hay otro programa que es de desarrollo sostenible, que son también para apoyar programas de, no sé, de granjas ecológicas o programas de sustentabilidad, etcétera. Mira, por aquí te preguntan también que cómo conseguiste esa viralidad con ese tuit. Porque aunque es verdad que hubo controversia, ¿no? Por el tema que comentas de que al final pues hay que mirar un poco cuántos voluntarios hay dentro de la staff de un negocio que a lo mejor puede estar como esos puestos cubiertos, ¿no? Por gente de allí. Pero imagino que también habría gente interesada, ¿no? Y por eso también viene la viralidad de ahí. Mucha gente interesada, mucha gente. En realidad fueron más los comentarios buenos que malos en sí, pero yo creo que, y creo que esto viajar también a mí me ha ayudado mucho. Creo que a veces cuando creas contenido es muy fácil decir como que son haters y están llenos de odio y ya, ¿me entiendes? Como que es muy sencillo limpiarte, pero creo que también a veces es un poquito como que bajar tu ego y decir, ok, hay mucha gente que me apoya, pero otra que no. ¿Cuál es cuál es la posición de estas personas? Y a lo mejor allá lo que me tengo que replantear. Y sinceramente yo siempre intento, por ejemplo, yo soy cuando he subido contenido, o sea, yo tengo vídeos, por ejemplo, hablando, siempre intento promover el turismo responsable, ¿vale? Tengo vídeos hablando sobre el complejo del Blanco Salvador, que algún día me gustaría que lo hablaremos, es un tema muy controversial. Háblalo. O sea, podemos hablarlo. Básicamente, es una teoría, básicamente, que habla sobre por qué cuando viajas a lugares vulnerables no debes tomarte fotos con niños y subirlos a redes sociales, ¿vale? Hay todo un estudio respecto a ello y por qué está mal. Entonces yo tengo, por ejemplo, vídeos hablando de esto, tengo otro vídeo hablando sobre por la verdadera historia de los santuarios de elefantes en Tailandia y por qué no debes hacer uso de servicios turísticos que involucren animales. Entonces mi contenido siempre se ha centrado en promover el turismo responsable y cuando de repente vi como que la viralidad de un tuit que para mí, sinceramente, es superficial, porque a mí no me llena tener como un tuit viral si siento que estoy haciendo, que estoy promoviendo algo no con la comunicación que correcta. Que no va contigo. Que no va conmigo, exacto, y que tampoco sabía. En el momento que yo luego leí como que la opinión de, entre tanto insulto, encontré a una persona inteligente. Rebuscando. Sí, rebuscando, encontré a un chico que era director de una ONG en Líbano. Cuando yo vi esto, dije, ok, le quiero escuchar porque esta persona evidentemente es útil, no tiene una foto de un anime y un gato en su perfil. Entonces, es una persona real. Vamos a escuchar, a leer qué es lo que quiere exponer. Y leí como que lo que él explicaba y dije, ok, o sea, ya lo entiendo. Me centraré más que todo, o sea, como que en recalcar que la gente se asegure de esto para no contribuir a la precarización laboral, o sea, no quisiera promover algo así, y ya, y por otra parte, bueno, más que todo me centraré en promover como que voluntariados de verdad, que son como que con causas sociales, ¿no? Entonces, sí, es algo muy interesante porque como que estos días he estado reflexionando bastante, y bueno, son cosas que, nada, se aprende y está, y a seguir, y es eso.
Y además creo que el tema de, es importante encontrar como que ese balance, ahora que estamos hablando como de viajar barato, un balance como que entre, ok, viajas barato, pero también mantener como que tu responsabilidad como turista, ¿no? A lo mejor, ok, ya cogiste un vuelo low cost. Bueno, llega al lugar y consúmela a locales, a los pequeños comercios, o sea, intenta contribuir a la economía local del lugar. A lo mejor ve otras opciones, a lo mejor, no sé, el tema de Airbnb también en ciudades como Barcelona es muy controversial, entonces a lo mejor si puedes evitar hospedarte en Airbnb para no contribuir al alza de precios, etcétera, hazlo. Entonces, es el tema de encontrar un balance. Y porque es imposible al final ser 100% ético en este tema. O sea, nadie puede. En No nos algo pesa mucho quedaríamos. esto. Exacto. O sea, es imposible, ¿no? Es encontrar un balance. Ahora que, bueno, has comentado porque me he quedado con ello, hay mucha gente viajando a Tailandia ahora, es como un destino bastante de moda, ¿no? Todo el mundo está viajando allí, Tailandia por todas partes. Tú has estado en Tailandia y has comentado antes el tema de los santuarios de elefantes. Me gustaría saber un poco cómo podemos ser responsables con ese tipo de turismo. Ahora que todo el mundo está viajando allí, una buena forma de mandar un mensaje, ¿no? A aquellas personas que viajen a Tailandia, ¿qué pasa con los santuarios de elefantes? El tema es muy complejo. Me gustaría decir, ¿sabes qué? No vayáis a ningún santuario para no contribuir a esto, pero estaría pecando de ignorante porque los elefantes viven de el pago que hacen los turistas, sinceramente. Son animales muy costosos de mantener, de alimentar. Tienen dos opciones, o sea, una que es revisar la lista que da la FADA. No sé exactamente qué significa, pero es una organización como internacional que determina qué es un santuario de elefante o no. Y otro es simplemente que independientemente a qué tipo de santuario de verdad o santuario que tú vayas, que tú como persona individual intentes no realizar prácticas que incomoden al elefante, como acercarte demasiado al elefante, besarle la trompa, abrazar, o sea, invadir, digamos, su espacio personal. Yo creo que todos queremos ver, el elefante es un animal. Yo misma he ido a un santuario de elefantes. Y como te digo, es curioso porque el santuario que yo fui, en ese momento que yo fui, estaba considerado como verdadero santuario por la FADA, pero ahora ya no. Entonces, es un tema muy complejo y yo creo que la única solución es que cada persona, como persona individual, tome la responsabilidad de sus actos y cuando vaya y contribuya económicamente, sean ellos mismos cuando les ofrezcan acercarse y abrazarlo y a bañarlo, digan, no, no te preocupes, o sea, me basta con verlo y todo bien, o sea, ya verlo es un espectáculo. Creo que es mi consejo, la verdad. Al final es eso, ¿no? Buscar en la FADA, como tú has dicho. Si alguien sabe, bueno, o quiere buscar y ponerlo por el chat, lo que es el link de la FADA para que todos sepamos que hay en Tailandia que está considerado santuario de elefantes y sobre todo el mensaje es ese. Es decir, si tú vas a ver ese espectáculo, ¿no? Porque al final, como tú dices, es un espectáculo, es algo que la gente va, es turístico, intenta por lo menos no invadir el espacio personal, ¿no? Del animal y simplemente admirarlo desde la distancia, ¿no? Yo creo que por lo menos así podemos ser un poco éticos. Sí, porque además también, o sea, apoyas económicamente y a los mauts, me parece que se llaman, que son los criadores de elefantes, ya no les van a hacer esa necesidad de decir, ok, o sea, este paquete de que vendo, de que se bañen con el elefante, nadie lo compra, porque ya a la gente no le interesa, ok, solamente, y me están pagando solo por verlo, genial, o sea, ya no voy a obligar al elefante a que se bañe con turistas, ¿entiendes? O sea, como que desde tu parte puedes generar un cambio, la verdad. Pues nada, ahí queda ese mensaje. Y quiero hablar ahora un poco del tema, también muy importante a la hora de ahorrar en los viajes, ¿no? Ahorrarnos un dinero, el tema de las comidas. Antes has mencionado, ¿no? Que una forma de abaratar costes es pues consumiendo productos, ¿no? De locales, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo ahorramos a la hora de llegar a un destino? ¿Cómo podemos consumir, ¿no? ese tipo de productos y que nos salga pues, un poco más económico? Yo creo que una de las claves y que además te va a beneficiar no solo a tu bolsillo, sino a tu experiencia culinaria, es no comer en lugares turísticos. Ir siempre, intentar ir. Y uno sabe identificar cuando un restaurante es turístico, es decir, cuando te entregan la carta en alemán, en inglés y además en español.
a cuando vas a un local en donde no tienen, o sea, nadie habla inglés. A mí me pasó eso en Turquía. Yo entré a un local, nadie hablaba inglés, pedí la comida por señas, en plan, quiero eso, lo que tiene ese señor, sírvamelo. Y fue la mejor comida que probé en Turquía, fue la comida más barata y fue la experiencia más genuina que pude tener. Entonces, uno es eso, o sea, no vayan a lugares turísticos, porque lo más probable también es que ni siquiera coman bien. Es como la gente que se va a comer una paella en la Plaza del Sol de Madrid. Eso es un pecado, eso Ya, no lo puede pero ser. hay mucha gente que lo hace. Yo tengo Sí, amigos que son de muchísima fuera, gente. lo hace, y a mí me han dicho, no me gusta la paella. Y yo le digo, ¿dónde has comido paella? No, en la Plaza del Sol de Madrid. O Normal que sea, no te guste. normal que no te guste, evidentemente. Entonces, es eso, pues siempre ir a lugares locales, así ahorras dinero. Tu experiencia va a ser mucho más genuina, vas a comer mucho mejor y encima vas a estar apoyando una pequeña empresa local, del lugar a donde vayas. O sea, estás contribuyendo mucho más. Eso Ese es. es uno. Y lo otro que podría aconsejar, que yo lo aplico mucho, en cualquier caso, es que en cualquier caso de emergencia, es que utilices la aplicación El Tenedor, que seguro la deben conocer. Es una salvación esta aplicación, ¿eh? En donde puedes Sí. encontrar descuentos de hasta 50%, 30%, que está También se bastante bien. utiliza un montón ese tipo de aplicaciones y yo creo que también lo que comentas, cuando tú te metes un poquito, ¿no?, en bares, como ponen por aquí Arkanzoid, los bares escondidos son lo mejor y atienden que da gusto de lo cordial, ¿no?, que son. Por aquí tenemos el comentario. Al final es eso, tú te metes por las calles, como dice Arkanzoid, pues ves cómo es la cultura de ese país. Yo creo que también es muy enriquecedor a nivel viaje, ¿no? O sea, a nivel cultural, meterte por las calles y ver cómo las personas de allí viven, cómo te venden el plato de comida, cómo lo hacen. Yo creo que al final es mucho más enriquecedor que quedarte en las partes turísticas, que es lo que dices tú. Al final vas a comer, que a lo mejor no comes mal, pero sí más caro. Y Mucho más no, caro. no vas a notar, ¿no?, como esa esencia, ¿no?, como la esencia del lugar. Sí, definitivamente. No, y además de que la experiencia es muy diferente, exacto, es lo que tú dices, la esencia del lugar, la experiencia va a ser muy diferente y yo creo que no tan auténtica, porque por lo general los lugares, los restaurantes que están en lugares turísticos, no les importa tanto darte una buena atención, una buena experiencia, porque ellos saben que tú no vas a ser un cliente frecuente de ellos. Tú vas a ser una persona que está de paso. O sea, te guste o no, Eso. te vas a ir. Eso es Entonces, ese es así. el punto. Te tratan mejor, desde luego. ¿Y cuál es, de todos los viajes que has hecho, ¿no?, de las ciudades que has visitado y tal, cuál es la... Se me escucha, ¿no? Que he hecho así, Sí, vale, sí, sí. nada. ¿Cuál es la experiencia cultural así, bueno, entre cultura y gastronomía, ¿no?, que has vivido? ¿Cuál es el plato de comida que mejor te ha sabido y con el que más has sabido sobre la cultura de un país? Podría decir que Tailandia, porque sí, podría decir que Tailandia hay un plato que me encantó que se llama Tom Yum, sopa Tom Yum. Y me acuerdo que esa sopa a mí me encantó y la verdad que a nivel cultural para mí Tailandia fue un choque porque al tener una religión que es la budista totalmente diferente, los templos son totalmente diferentes, los rituales son totalmente diferentes y la cultura en general, o sea, llegar a Tailandia para mí fue como que, o sea, en verdad me sentí en otro mundo, no en otro país, me sentí en otro mundo, muy sacada de onda, ¿no? Sí, esa fue como una de las experiencias culturales. Y luego también Turquía también fue una experiencia cultural muy interesante. Me sorprendió la hospitalidad de ese país, que camines. A mí, sinceramente, los países musulmanes me gustan mucho. Yo sé que la gente tiene muchos prejuicios en relación a la religión, etcétera, pero yo cada vez que he visitado un país musulmán me he llevado la mejor impresión de las personas por la hospitalidad que pueden llegar a tener. O sea, a mí me ha pasado en Turquía caminar por Capadocia y de repente sale un señor random a invitarte té y tú pasas y de repente está su esposa allí y te sacan cosas de comer y no sé qué y a lo mejor no hablas ni el idioma con él
pero tienen tantas ganas de compartir contigo. Entonces, eso también para mí fue como que un choque interesante. Sí, además también ahora que comentas el tema de Turquía, que la gente es muy hospitalaria, en verano estuvimos hablando con Eva Serra, que visitó pues medio mundo en un dos caballos, o bueno, por lo menos de media Europa sí, en un dos caballos con una amiga y terminó en Turquía. Y es que señalaba lo mismo, dice, hay que ver, dice, porque nosotros, pues claro, íbamos cogiendo allí los alojamientos, también hacemos el workaway también, dice, pero es que cuando llegamos allí, el tema alojamiento, dice, es que íbamos por allí con el coche y tal, y la gente nos ofrecía sus casas, o sea, no pagamos nada de alojamiento porque la gente nos dejaba sus casas para dormir allí. O sea, que Turquía también puntazo, ¿no? Es increíble, o sea, porque yo me pongo a pensar, ni siquiera yo dejaría que alguien desconocido duerma en mi casa, o sea, sinceramente, yeah. Es que creo que es muy difícil, ¿por qué? Porque yo, sí. Venimos de otra cultura, de otro contexto, somos más desconfiados, ¿entiendes? O sea, sí, ya ¿no? De por sí, hemos crecido así, no le hables a esto, no hables con desconocidos, no hables, ¿entiendes? Entonces, a mí me sorprendió tantísimo, y de alguna forma me sentí como un poco culpable, porque también pensaba, si esta señora va a mi país, no sería recibida así. O sea, probablemente no. Entonces, como que me sentí un poco culpable, la verdad. Pero sí, lo de Turquía sí, es un puntazo. Y lo que ha comentado sí. La otra chica, se lo creo totalmente porque yo lo viví. Sí, al final es eso, no sé, es un país, como dices tú, que dices, es que en el mío eso sería imposible, te sientes como culpable, ¿no? De que no seamos como tan hospitalarios, pero es verdad que, no sé, Turquía es un destino bastante interesante. Vamos a hablar ahora también de visitas, el tema de las visitas. Cuando nos vamos de viaje, queremos visitar un montón de cosas, museos, monumentos, tal. ¿Hay algún truco o tienes tú algún secreto para encontrar algún descuentillo así en atracciones turísticas? Definitiva, a ver, en atracciones turísticas, el tema de los museos, por lo general aquí en Europa hay días específicos, por lo mejor el primer domingo de cada mes, esto también me parece que es en Madrid o en general en España, son gratuitos, por ejemplo, el ingreso, entonces eso también si lo averiguas con tiempo, y a lo mejor si eres una persona, por ejemplo, yo tengo una amiga que es amante de los museos, le encantan, o sea, ella podría irse a París solo a visitar museos y siempre iba los días que eran gratuitos. Entonces se recorría todos los museos, ¿no? Entonces esa es una gran forma, por ejemplo, de ahorrar. Buen truco. Y sí, súper buen truco, la verdad. Porque ir a museos también, o sea, en un día que no sea gratuito, es carito. Yo nunca he estado en París, pero por lo que me han comentado, es caro. Pero otra opción en el tema como de, no tanto atractivos, pero sí tours, es el tema de los free tours, ¿no? Uh-huh. El tema de hacer este tipo de excursiones gratuitas, en donde solamente te inscribes y a lo mejor dejas una propina de lo que tú consideres que el guía, pues, merezca o lo que esté dentro de tus posibilidades, creo que también es una muy buena opción como para poder conocer la ciudad y pasar por los atractivos y no solo verlos, sino como que entender el contexto, ¿no? De por qué está esto en este lugar. Uh-huh. Hace poco también, ahora que mencionas lo de los free tours, hace nada, un par de días, vi un vídeo en el que una chica explicaba lo que realmente significaba free tour. Es decir, hay mucha controversia con esto porque cuando pensamos en un free tour es porque nos van a dar una vuelta por una ciudad totalmente gratis y realmente no es el concepto. El concepto de free tour, como ya explicaba, yo creo que es el correcto, es que tú te sientas libre de abonar lo que tú consideres, como tú decías, al guía que lo está haciendo. Pero igualmente, cuando hacemos un free tour, aunque tú quieras, consideres que merece más o menos dinero por cómo te he explicado las cosas, siempre hay una media, ¿no?, del dinero que más o menos debes abonar. Por ejemplo, yo creo que unos 10 euros por persona sería como lo normal. Lo normal, sí. Sí, dudo que la gente lo haga. Dudo que la gente lo haga, sinceramente. Pero sí, sería lo normal, unos 10 euros por persona. Yo creo que eso también ya es muy difícil controlarlo, sinceramente. Porque dependiendo quién, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Lo que tú consideres abonar es muy relativo porque va a depender no solo del guía, si es bueno o malo, sino también de tu interés en X tema. Claro. Entonces, hay gente, y por eso creo que es importante, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, en Barcelona encontré, bueno, nunca fui, pero encontré un free tour
que era como de historias de terror de Barcelona. Entonces eran como que te paseaban por el Raval y te contaban como historias muy, no sé, muy como leyendas, digamos, ¿no? Personajes míticos del Raval, no sé qué. Por ejemplo, yo tuve una amiga que fue y me dijo que le encantó, o sea, a ella le flipa ese tipo de cosas, entonces le encantó y creo que le dejó como 20 euros o así porque a ella le encantó. Probablemente otra persona que fue Claro. acompañando a alguien dijo, es que encima yo estoy acompañando a alguien, o sea, no me interesa, dejo menos, ¿no? Sí, es un tema muy, como tú dices, muy relativo. No, es muy difícil de controlar, ¿entiendes? Sí, desde luego que lo es. También quiero, bueno, vamos a hablar ahora tema de visitar ciudades. Hemos dicho pues un poco cuando ir a los museos, ¿no? Que pues cuando sean gratuitos. Ahora me gustaría saber, cuando hacemos nuestro itinerario, cuando queremos visitar varias cosas en una ciudad, a veces necesitamos coger pues transporte público normalmente. Entonces quiero que pienses en dos viajes que hayas hecho tú. Uno en una ciudad abarrotada, es decir, una ciudad grande abarrotada de gente, y otra que no lo sea tanto, es decir, que sea mucho más tranquila. Y quiero que compares un poco cómo es moverse, cuáles son las diferencias, ¿no?, de movilidad y también de ahorro, ¿no?, en tickets y tal, en esas dos ciudades. Mira, algo curioso que me pasó ahora perdón, en Viena, no, en Berna, en Suiza, es que el gobierno está dando, por si, un dato, porque eso es un ahorro, están dando como tickets gratuitos para los turistas, como que los días de alojamiento que tú tengas en el hotel te da como un código QR y puedes utilizar todo el transporte público de esa ciudad gratis, cosa que es un golazo. Muy bien. Muy bien. Ahora, en una ciudad tranquila, yo por general, sea tranquila o abarrotada, siempre opto por caminar. No, perdona, te estoy mintiendo. Yo, porque ahora se me ha venido a la mente el Cairo, y no es verdad. En una ciudad tranquila, o sea, o quizás no abarrotada de gente, no, no caótica, digamos, siempre opto por caminar. Yo lo que hago, de verdad, o sea, yo, en el momento que yo salgo a conocer la ciudad, creo que no hay mejor forma que hacerlo caminando. Y también otra opción es el transporte público, pero siempre que sí puedo caminar, intento siempre caminar. Y lo que yo hago es que en la misma aplicación de Google Maps voy como que organizo como los monumentos que quiero ver o los puntos más, digamos, más resaltantes. Y entonces sale como que yo estoy en mi hostel, entonces voy organizando y ordenando el punto A al B así, como para hacer mi propia ruta y hacerla, digamos, caminando durante todo el día, ¿no? Esa es una opción. En una ciudad muy caótica, que sinceramente para mí la ciudad más caótica en la que he estado fue el Cairo, definitivamente tienes que movilizarte no es una ciudad para caminar, primero porque no hay semáforos y los pocos semáforos que hay no se respetan. Peligro. No sé si has estado alguna vez en el Cairo. Ojalá pronto. Si algún día vas, te recomiendo. Yo siempre digo como que siempre hazlo por tu cuenta todo. Si vas a Egipto, especialmente el Cairo, contrata tour. Creo que es mucho mejor. ¿Por qué? El Cairo porque es una ciudad que no está diseñada para caminar. Es una ciudad que la cultura de que te intentan vender algo también es muy intensa y sinceramente si estás sola o algo puede ser como que muy, muy estresante. El tema de estar negociando un precio de un taxi siempre es muy estresante. El tema de estar negociando el precio de un agua es estresante. Entonces, creo que, por ejemplo, para este tipo de ciudades yo siempre prefiero, no es que prefiera, es que no me queda de otra al final movilizarme en taxi y ya está. O sea que el Cairo en taxi, que sería un pelín Exacto. más caro, pero que al final es que no hay otra forma de moverse por allí. Sí, al final tampoco es tan caro, porque si lo conviertes a euros, no te sale tan caro. Quizás un Uber te sale 4 euros o así. Entonces no es, Ah, digamos, como que bueno. extremadamente caro que digamos. Sé que también tienen líneas de metro que también funcionan bien. Y creo que las recomiendo mucho más, porque incluso el taxi es muy estresante por lo caótico que es el tráfico. Y Entonces saben sí. cómo moverse. Los taxistas saben moverse bien por la ciudad. Esa es una experiencia, es una Fast locura. and Furious van. Sí, 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 Van sí, como sí. Fast and Furious, desde luego. Y es el Cairo una. Me quedo como súper poética esta pregunta. Pero bueno, que quiero saber si es económico viajar al Cairo. Sí, es económico.
Es económico. ¿Cuánto te puede salir más o menos el viaje? A ver, mira, yo me quedé en un hotel porque viajé con pareja, no viajé sola, y nos salió una habitación como 40 euros, una habitación que estaba bastante bien y estaba al lado, o sea, 20, 20 cada uno, en un hotel bastante bien. Y luego en comidas es donde más ahorras porque a lo mejor puedes comprar desde 3, 5 euros si vas a lugares locales, ¿no? Y si ya te vas a como un lugar mucho más bonito, quizás desde 10, pero claro, ponte con 10 euros en España te comes un menú y en el Cairo puedes pedirte un plato muy bueno a la carta. Entonces, es un lugar barato, es una ciudad barata, pero sí que es una ciudad que es un reto. Mira que yo me doy de aventurera, ¿eh? Pero es una ciudad que es un reto, la verdad. Sí, mira, aquí pone alguien, lo malo es el caos del tráfico. Es una locura. Mira que yo vengo también de Lima, que es una de las ciudades con peor tráfico del mundo, pero lo del Cairo es 20 veces eso. O sea, yo mientras iba en el taxi iba asustada, porque sentía que algún coche, o sea, que íbamos a tener un accidente. Sentía que íbamos Ibas a tener en un accidente. tensión. Iba en tensión y de repente empecé, como que con mi novio jugábamos un juego en el sentido de ver si encontrábamos un coche que no esté abollado. No encontrábamos ninguno. Todos los coches en el Cairo están abollados. Es alucinante. Lo que sí quisiera recalcar, porque no todo es malo, es que es un país seguro. O sea, no Claro, eso hay como también es. es interesante. A ver, creo que no te escuchamos, Elena. Vale, ahora ya. Sí, ahora sí. No es un país donde haya, digamos, inseguridad de esta, como que a lo mejor carteristas o que te intenten robar. Sí que puede haber como que tipos de estafas, porque los vendedores son muy intensos, como te digo. O a veces te quieren intentar ayudar. Te dicen, ven, que yo te ayudo a cruzar la calle. O sea, hay gente que a veces que está ahí porque no puedes cruzar la calle. O sea, es increíble. Ostras, o sea, estamos a niveles ya de no poder cruzar la calle, necesitas de alguien que te ayude, que te ayude la manita. Sí, de verdad. No, ven, 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 ven para aquí. Entonces te ayudan y de repente intentan llevarte a una galería y si vas ya allí, olvídate porque hay tanta como que presión que sinceramente es un poco incómodo, que digamos. Pues bueno, por lo menos podemos viajar al Cairo seguro si, bueno, si Sí, necesitamos de claro, ayuda, ¿no? el móvil, incluso mira, yo vi una escena que me llamó la atención a mí como latina, que fue que estábamos como en pleno tráfico, o sea, coches así, y a un chico en una moto se le cayó el móvil. Entonces, otro chico de otra, que estaba como atrás atrás de otro motero, se bajó a recogerle el móvil y a devolvérselo. Que a mí me pareció como que, o sea, dentro del caos Muy también. bien, pero Sí. como muy bien, pero mi país a lo mejor no, porque yo pensaría lo mismo, ¿eh? Yo hubiese pensado lo mismo, digo, uy, ese móvil ahí en el suelo ya tiene otro dueño que Sí, no. totalmente, totalmente. Pero no, no, la verdad Por aquí que tenemos otro mensajito que nos dejan, nos lo deja Futre, que dice, pero conozco un país con peor tráfico y donde acabé muy, muy saturado, tanto de tráfico como de ruido, India. nunca he estado, No pero he visto muchos videos y mucha gente dice que es un reto, hay que prepararte mentalmente, hay que cambiar mucho el chip. No me siento preparada todavía para ir a India porque el Cairo ya sentí que me superó. O sea, las últimas noches que estuve no quise salir, o sea, pedí comida, a ese punto llegué porque era muy estresante. Necesito relax, dijiste, necesito relax en el hotel. Sí. Y yo creo que quizá también sentí eso porque fui en pareja, entonces creo que no es un destino para ir en pareja, pienso yo. Creo que es un destino a lo mejor para ir de aventura tú sola, quizá la perspectiva cambia un poco, pero como iba en pareja, la idea del viaje era como diferente, entonces se volvió muy estresante y al final fue como que, ¿sabes qué? Los últimos 2 días pillamos comida y ya está. Eso. India nunca he estado, pero si me dice esta persona que es peor el tráfico y tan saturado, no me anima mucho a ir, la verdad. Hay que hacer un ejercicio para prepararse mentalmente para meterse en la aventura que debe ser India. Por aquí nos dice también que totalmente de acuerdo, India o te apasiona o no la vuelves a ver ni en fotos. Sí. O la Aunque amas o también la odias. supongo que como todo en país habrá burbujas también, ¿no?
Habrá burbujas donde es bonito, quizás. Claro. Pero claro, no tiene gracia, ¿no? Porque vas a un lugar a ver una burbuja. Ya, tienes que ver la esencia del lugar. Por aquí tenemos otra pregunta que no me olvido de ti, alcanzó y te preguntan por aquí que cuáles serían los objetos no comunes, pero que son imprescindibles para ti cuando viajas. Sorpréndenos. No comunes, no comunes, no comunes. Estoy pensando. Sinceramente, soy muy básica, la verdad. No, la verdad que llevo lo típico, o sea, el candado, medicinas, nada como que no común en sí, sinceramente. No, O sea que no, tal cual, la verdad que lo mismo, probablemente, es que estoy intentando pensar. Quizás algo no común mío es que empaco muy poca ropa. Empaco lo justo, lo probablemente justo y necesario. lo justo y necesario. Sí. Bueno, eres una chica práctica y ya está, llevas lo necesario, lo justito, porque contra más ligero yo creo que mejor. Y si encima, como te has comentado antes, si viajas con mochila, contra menos cosas lleves, menos pesa y menos engorro. Y menos, exacto, más ahorro porque no pagas ni facturas la maleta. O sea, Eso es. eso es otro punto muy importante de los vuelos. La gente que no está dispuesta a viajar solamente con la mochila, evidentemente se va a incrementar bastante su vuelo. Es eso. A veces lo que tú dices, el viajar con mochila, a veces no, siempre, o sea, te va a salir mucho más barato porque además ahorras dinero y ahorras tiempo porque la cola de facturación te la ahorras, ¿sabes? Entonces, Exacto. Solamente ya haces el check-in online y luego vas y ya estás. y ya está, o sea, Listo. pasas el control y se acabó. Sí, desde luego. Quiero saber ahora, para ir cerrando un poquito, que bueno, se acerca Halloween. Es ya de ya. Y a mí me gustaría saber qué vas a hacer tú en este Halloween, pero sobre todo, vives en Alemania, ¿cómo se celebra Halloween en Alemania? Es muy curioso porque se llenan las carreteras de puestos de calabazas y son puestos como que se atienden solos. O sea, tú vas, hay como que precios que te ponen pequeña, mediana, grande. Entonces tú eliges una, entonces confían como que en tu criterio y honestidad, que tú vas a decir, ok, esta es mediana o grande y pagas lo correspondiente como en una maquinita y te la llevas. Eso también me parece muy curioso. En sí como que, bueno, también sí veo que las casas también las decoran bastante con los alemanes, la verdad que son personas, yo me he dado cuenta, al menos en el sur que estoy yo, muy hogareños, entonces siento que celebran las navidades muy, perdón, las navidades no, Halloween o este tipo de fiestas muy como que en casa, entonces las decoran, así que es bastante curioso. Bueno, pues también tienen su forma de celebrar Halloween, o sea que genial, genial. Y ya como, bueno, también quiero saber un poquito cómo, que se me olvidaba, digo, es que no me puedo ir sin preguntar eso, porque tú también eres redactora, redactas también contenido sobre viajes, e imagino que también tienes tu forma, ¿no?, de guardar tus recuerdos de los viajes. ¿Eres de llevar souvenirs o eres más de escribir, ¿no?, artículos sobre los destinos a los que viajas? ¿O eres más también de hacer algún álbum de fotos? ¿Cómo recuerdas tú tus viajes? Tengo pendiente hacer álbumes de fotos, no tengo, la verdad, lo tengo en digital todo, no compro nunca, diría yo, más que alguna que otra cosa para mi madre, para que no me eche la bronca, pero nunca compro Como un algo. imán para la nevera. Sí, como un imán, algo, porque mi madre es como que, ah, pero vamos, tráeme algo. Pero nunca compro souvenirs, la verdad. Todos los recuerdos que tengo de mis viajes los he construido en base a las interacciones que he tenido con la gente, la verdad. O sea, eso se me queda en la mente. Me acuerdo de personas, me acuerdo de quién me ayudó, quién me cuidó, quién en algún momento me recogió. ¿Me entiendes? Eso se queda como que en mi mente. Tengo las fotos, pero no en sí como que no. Ah, bueno, algo que a lo mejor podría ser, pero que no lo hago siempre. Es que colecciono a veces los billetes a donde voy. Por ejemplo, tengo O sea billetes de que los Tailandia. guardas todos.
Sí, los tengo como en un folder, ¿no? Entonces tengo ahí billetes de Tailandia, tengo billetes de Turquía, de ¿dónde más? Bueno, de Inglaterra también que estuve allí, y eso, ¿no? Intento. Mira, eso me ha recordado a que, bueno, yo tengo en mi familia una persona que viaja bastante, una persona muy cercana que viaja bastante. Y tengo guardadas, un día las voy a traer aquí a charlando sobre viajes y os voy a leer algunas, pero tengo un taco así de postales de esa persona que me mandaba desde todos los. Y al final no es un recuerdo mío de viaje, pero por lo menos tengo como ese pedacito, ¿no? Por lo menos es ahí escrito por detrás, hoy estaba tal. Y tengo así como un taco de postales, fíjate. Y también soy de guardar, yo sí que soy de comprar souvenirs, te diré. Tengo una cajita con un montón de souvenirs. Siempre cojo algo para acordarme. Eso es bonito, quizás, mira, quizás ahora, lo que pasa es que a mí me ha pasado que cuando yo empecé a viajar no tenía un lugar donde vivir, o sea, en sí fijo. Entonces comprar souvenirs para mí era como que, ¿para qué? Si va a ser más peso, no tengo dónde ponerlos porque no tengo ahora Claro. dónde estar. Entonces como que por eso quizás como que no, como que me hice como que la de no comprar. Pero ahora hace poco estuve en Venecia con mi madre y mi madre flipó con los cristales de Venecia, se llevó casi toda Venecia en cristal. Y como que encontré cosas muy chulas y dije, mira, quizás podría empezar a como elegir algo para empezar a coleccionar. Algo que sí compré, que mira, que es para que me, o sea, me gustó mucho, fue en Turquía hay cerámicas muy bonitas. Y también hay pañuelos y telas muy bonitas. Y en Turquía sí que me compré por allí alguna cosilla como para la cocina. Aún no tenía cocina, pero dije, bueno, me lo compraré porque son como cerámicas, no sé, muy curiosas, la verdad. Y en Turquía sí que compré algo, pero después no mucho, la verdad. Pero lo voy a intentar hacer y me llama la atención lo que dices de los postales que tú tienes, porque yo siempre había pensado como que, ¿qué sentido tiene regalarle a alguien un recuerdo de un lugar que no he estado? Pero ahora como tú lo planteas, digo, quizás es bonito, ¿no? Porque como que te acordaste de esa persona y quieres compartir como tu experiencia con una Eso es. postal. Me parece súper lindo. Eso es. Y tengo, es eso, que al final tú no has estado allí, pero por lo menos sabes que esa persona se acordó de ti y que escribió esa postal desde allí y te la envió a tu casa y que esa postal ha viajado pues miles y miles de kilómetros y ha llegado a tu casa y es una forma también bonita, ¿no? De al final regalar a alguien una postal, la mandas desde allí, también es baratito. De verdad que me cambiaste la percepción. Sí, me parece muy bonito. Me parece muy bonito. Lo empezaré a hacer también. Apúntalo y al próximo viaje, ya sabes, mandando postales a todo el mundo y ya está. Sí. Pues Elena, muchísimas gracias por atendernos hoy, por estar aquí con nosotros, traernos todos esos consejos, tips sobre cómo podemos ahorrar en viajes con tus experiencias también personales. De verdad, ha sido una charla maravillosa, una entrevista maravillosa y me despido, pero me despido de ti hasta la semana que viene, porque la semana que viene estarás en la mesa redonda que hemos organizado hablando de viajar en solitario. Beneficios de pros, contras, de todo, todo lo que tenga que ver con viajar solo. Tú vas a estar aquí también para guiarnos un poco, ¿no? Igual que nos has guiado hoy perfectamente con ahorrar, ¿no? En nuestros viajes, pues la semana que viene estaremos con una mesa redonda sobre viajar en solitario y estarás con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Erika, por el espacio y de verdad que creo que son charlas que nutren mucho y es importante Desde tener. luego. Es importante tener este tipo de espacios como para compartir información que nos ha funcionado, ¿no? Simplemente. Muchas Eso es, gracias información y de nos valor. vemos. Así es, y nos vemos la semana que viene. Eso es, la semana que viene nos vemos. Muchísimas gracias, Elena, y nada, que pases buen finde. Listo. Adiós. Chao. Pues nada, chicos, ya lo habéis escuchado. La semana que viene estaremos con esa mesa redonda que acabamos de hablar Elena y yo sobre cómo, bueno, la experiencia, ¿no? De viajar en solitario, por si alguien va a empezar un viaje en solitario. Cris Doal, ¿has llegado tarde hoy? Sí, pero no pasa nada. La semana que viene, el jueves a la 1, estaremos con esa mesa redonda sobre viajar en solitario, por si alguien va a iniciar un viaje y tiene alguna duda, tiene algún miedo o está planteándose, ¿no? Empezar a viajar solo. Cualquier duda, pues duda que tengáis, pues miedo también, pues podréis solucionarlo aquí la semana que viene. Estaremos con Elena, que ha estado hoy con nosotros, estará la semana que viene también y con otros viajeros más expertos en viajes en solitario que pues han viajado solos y vienen a iluminarnos a todos y que a darnos también, ¿no? Aquellos que a lo mejor no nos lo planteamos, pero que tenemos ganas, ¿no? De plantearnos alguna cosita así.
pues también vienen a animar, a animarnos. Y dice Arcanzoid que esa mesa redonda me cae como anillo al dedo. Pues nada, te esperamos el jueves 3 de noviembre a la 1 estaremos aquí con esa mesa redonda. Espero que traigáis preguntas preparadas, una buena lista de preguntas para hacerle a nuestras viajeras y viajeros que vengan a esa mesa redonda. Y nada, que yo os espero la semana que viene también. Os deseo un buen fin de semana, buen puente también, este puente de Halloween que se viene ahora. Que lo disfrutéis, que no os den muchos sustos y disfrutad alguna peli de miedo, que yo os voy a hacer una recomendación que siempre la hago. Bueno, en plan de, a mí me gusta mucho el género de terror y recomiendo que este fin de semana, este puente, tenéis tiempo para haceros una maratón de Expediente Warren, que hay un montón de películas sobre los Warren y nada, que me gusta mucho siempre recomendarlas. Es que si no tenéis plan, ya sabéis, maratón de Expediente Warren, que tienen un montón de pelis. Y nada, y si hacéis algún viajecito también este puente, pues nos lo contáis. Madre mía, nos lo contáis el jueves 3 de noviembre con esa mesa redonda. Habrá también espacio para que nos contéis qué habéis hecho en este puente de Halloween. Así es que nada, lo dicho, que nos den muchos sustos y yo os veo la semana que viene, el jueves de la semana que viene, a la 1, nos vemos aquí con esa mesa redonda sobre viajar en solitario. Me voy, chao, chao, disfrutad muchísimo y también de la tarde. Besos. Thank you.